Poderosas y poderosos, cordial saludo. Continuamos con Grivera, Poder en la Anatomía. Estamos haciendo una serie de videos sobre la proyección anatómica del ojo del globo ocular. En esta tercera parte vamos a hablar de la túnica externa o de la túnica fibrosa del ojo. El globo ocular está constituido por tres capas denominadas túnicas. De superficial a profundo, la túnica externa, conocida como la túnica fibrosa. Profundo a ella vamos a encontrar la túnica media o la túnica vascular y mucho más profundo la túnica profunda o la túnica nerviosa. Vamos a describir en primera instancia la túnica externa o la túnica fibrosa del ojo. Esta túnica, como su nombre lo dice, es la más superficial. La túnica fibrosa del ojo en su gran mayoría, estamos hablando aproximadamente de sus cinco sextas partes, está constituida por la esclera o la esclerótica. La esclera o la esclerótica es toda esta parte blanca de nuestro ojo. Es la parte visible que está cubierta por los párpados, pero queda una amplia región de la esclera que es profunda y no es visible. En su parte anterior, esta túnica fibrosa presenta un abultamiento o un embombamiento conocido con el nombre de la córnea. A diferencia de la esclera, que es de un color blanco o blanco azulado, la córnea es completamente transparente. Eso significa carece de color debido a una razón, que es un medio de refracción a la luz. Eso significa que las ondas lumínicas que se constituyen en el estímulo para la visión deben ser capaces de atravesar la córnea para llegar hasta los receptores de la visión localizados en la capa más profunda del ojo que corresponde a la retina. Ahí están los conos y los bastones que son receptores visuales. Esta córnea, además de ser completamente transparente, es también avascular. Eso significa que ella carece de irrigación. No recibe vasos sanguíneos. Sin embargo, ella está nutrida por un fluido denominado el humor acuoso que está por detrás de ella. Además de eso, la córnea tiene una amplia inervación sensitiva que depende de ramos sensitivos de la división oftálmica del nervio trigémino o quinto nervio craneal. La esclera o la esclerótica, que usualmente desde el momento de nacimiento es completamente blanca, con el pasar de los años puede ir adquiriendo un color amarillento que debe diferenciarse de la ictericia, que es un pigmento amarillento que se da por la acumulación de bilirrubinas. Ese pigmento amarillento que va adquiriendo la esclera a lo largo de los años se debe a la polución y también al efecto de la radiación UV del sol. Y también de todo tipo de radiación que proviene de diferentes dispositivos electromagnéticos, como las pantallas de celular, las pantallas de los computadores. Además de ello, en la esclera se insertan los tendones de los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares, como miraremos más adelante, se encargan de movilizar el globo ocular en los diferentes cardinales: superior, inferior, nasal o medial y temporal o lateral. Esos músculos corresponden, como miramos aquí, al músculo recto externo o recto lateral del ojo. Podemos mirar en la parte superior el músculo recto superior del ojo y también se identifica aquí el tendón de inserción del músculo oblicuo superior del ojo. De igual manera, se van a encontrar las inserciones del músculo recto medial o recto interno del ojo, por supuesto, el músculo recto inferior y la inserción del músculo oblicuo inferior del ojo. Entonces, es una característica de la esclera que va a servir de inserción para estos músculos extraoculares. Por otra parte, la córnea
y la parte anterior de la esclera están tapizadas en sentido anterior por la conjuntiva, que actúa como un medio de protección para el globo ocular. La esclera recibe también su inervación sensitiva procedente de la división oftálmica del nervio trigémino. Va a presentar en todo el centro de la córnea un polo anterior y en el extremo opuesto, es decir, hacia atrás, en el polo posterior, encontramos aquí el origen del nervio óptico. No está exactamente en el polo posterior, sino a unos 3 milímetros del polo posterior del ojo. Este nervio óptico agrupa todos los axones que provienen de las neuronas ganglionares de la retina y alrededor de este nervio óptico se van a encontrar algunas arterias ciliares que están atravesando la esclera para poder llegar a la túnica vascular. Vamos a describir en esta serie de imágenes la túnica fibrosa del ojo. Podemos apreciar esta línea discontinua que nos está separando la túnica fibrosa del ojo en una parte anterior, donde aparece este abultamiento que corresponde a la córnea. Y en sus quintas, sextas partes posteriores, miramos aquí la esclera o la esclerótica, unidas a través de este punto que se conoce con el nombre del limbo esclerocorneano. Con respecto a la córnea que está localizada en la parte anterior se encuentra encastrada de manera semicircular sobre estas dos superficies talladas en bisel, una externa y una interna, que estarían formando la esclera. Este punto es un punto de bastante adherencia, razón por la cual cuando se va a realizar las incisiones de córnea o el trasplante, no se hace sobre este punto porque se pierde esa adherencia, sino que se hace un poco más hacia la parte central. La córnea no es estrictamente circular. En sentido transversal tiene un diámetro de 12 milímetros, pero si medimos en sentido vertical es 1 milímetro menos, aproximadamente unos 11 milímetros en sentido vertical, lo que hace que no sea una circunferencia perfecta. Si medimos su espesor hacia la parte periférica, tiene un espesor de 1 milímetro. Pero si vamos a medir su espesor hacia la parte más central, es decir, hacia la parte apical, es un poco más delgada, aproximadamente unos 0,8 milímetros. Razón por la cual la parte central o apical de la córnea es un poco más vulnerable a las lesiones. Hay que recordar o tener en cuenta que la córnea en sentido anterior se encuentra protegida y lubricada por las lágrimas, además que se encuentra tapizada por la conjuntiva, que correspondería a este reborde azul oscuro que se ve por delante de ella. En sentido posterior, forma la pared anterior de la cámara anterior del cristalino, donde aquí se encuentra bañada por el humor acuoso. También recordemos que la córnea es avascular, pero dispone de una amplia inervación sensitiva. La esclera es la otra parte de la túnica fibrosa. Tiene un espesor mucho más grande en la parte anterior, donde puede alcanzar hasta 1 milímetro, pero un poco más atrás el espesor disminuye casi al 50%, llegando a 0,5 milímetros. Conclusión, ella se va haciendo mucho más gruesa adelante a medida que se va acercando al limbo esclerocorneano para dar transición y luego formar la córnea. La esclera tiene una parte visible que está protegida por los párpados. En general tiene un color blanco o blanco azulado desde el momento del nacimiento. Progresivamente, con el pasar del tiempo, se va colocando amarillenta, como ya dijimos, por efecto de la polución, de la contaminación y el efecto de los rayos del sol y de los dispositivos electromagnéticos.
también por el efecto del humo. La parte posterior de la esclera que le estamos apreciando aquí en este color rosado está en relación con esta envoltura visceral del ojo, conocida con el epónimo de la cápsula de Tenón. Aquí aparece un espacio en el cual se puede encontrar una pequeña cantidad de linfa que estaría drenando de la túnica externa del ojo y en especial de estos músculos extraoculares. Además de eso, la esclera sirve como punto de inserción, como se mencionó, para los músculos extraoculares. El recto superior, el recto inferior en los respectivos cardinales, el músculo en recto medial, que está en la misma dirección respecto al músculo oblicuo superior del ojo. En sentido opuesto al recto medial, el recto lateral o el recto externo del ojo, y aquí tenemos el atravesamiento que hace el músculo oblicuo inferior del ojo. Podemos mirar aquí la cara lateral, donde apreciamos el recto lateral, el oblicuo inferior, el recto inferior, el oblicuo superior después de pasar por la tróclea, el recto superior, y en sentido opuesto al recto lateral se aprecia acá al fondo el recto medial. Los cuatro músculos rectos del ojo están rodeando al nervio óptico. Cuando hay movimientos oculares, los músculos rectos o los oblicuos traccionan la esclera para poder desplazar el globo ocular completo. La túnica externa del ojo o la fibrosa es la que describe el polo anterior del ojo en toda la parte apical de la córnea. El polo posterior en relación con la esclera y una relación anatómica a 3 milímetros medialmente al polo posterior del ojo se va a localizar el nervio óptico. Hay que recordar que estas fibras del nervio óptico tienen que pasar por un foramen que está abriendo la esclera para poder que el nervio óptico lleve la conducción de los impulsos nerviosos hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo y hacia el folículo superior del mesencéfalo. Tanto la esclera como la córnea y la conjuntiva reciben inervación sensitiva de estos ramos aferentes que hacen parte de la división oftálmica del nervio trigémino, lo que indica que todos los impulsos táctiles, dolorosos, térmicos de la córnea, de la conjuntiva, de la esclera, son conducidos inicialmente por nervios ciliares. Estos nervios ciliares llevan los impulsos hacia la división oftálmica del nervio trigémino para llegar hasta neuronas pseudounipolares localizadas en el ganglio trigeminal o de Gasser. Y desde allí, los impulsos nerviosos continúan ingresando por la raíz sensitiva del nervio trigémino. Los impulsos táctiles van a terminar haciendo sinapsis con neuronas localizadas en el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, que se localiza a la altura del puente o de la protuberancia, mientras que los estímulos dolorosos y térmicos por ramos descendentes van a llegar al núcleo espinal del nervio trigémino localizado en el bulbo raquídeo o en la médula oblongada. Alrededor del nervio óptico se van a localizar una serie de forámenes o de cribas en números aproximados de 15 a 20 para darle paso a los vasos y a los nervios ciliares cortos posteriores. De igual manera, a las arterias ciliares largas posteriores que después de atravesar la esclera van a llegar hacia la coroides o hacia la túnica vascular del ojo. El limbo esclerocorneano se constituye en la zona de transición o en el punto de unión entre la esclera en sentido lateral y la córnea en sentido central. Este punto del limbo esclerocorneano, como mencionamos, es de mucha adherencia, es un punto que si se lesiona no genera reparación tisular. A nivel de este limbo esclerocorneano se va a encontrar toda esta estructura bastante compleja, conocida como el ligamento pectíneo del ángulo iridocorneal,
la red o la malla trabecular. En este punto es filtrado el humor acuoso para luego ser reabsorbido por esta estructura que también se encuentra en ese limbo esclerocorneano. El seno venoso de la esclera, también conocido con el epónimo del canal de Schlemm. Esta es una estructura venosa enrollada en la cual el humor acuoso se reabsorbe nuevamente al torrente sanguíneo de origen venoso. Podemos apreciar aquí esa red o esa malla trabecular que al adherirse a la cara interna de la córnea forma un borde circular conocido como la línea de Schwalb. Dijimos que aquí hay toda una serie de trabéculas. Esto actúa como una especie de esponja donde es filtrado y reabsorbido ese humor acuoso, como dijimos, para que llegue hacia el canal de Schlemm. Ahí en este punto el humor acuoso ingresa nuevamente al torrente sanguíneo y de esta forma se está regulando la presión intraocular. Equipo, agradezco su atención. Espero que la lección haya sido de su utilidad, que sean felices y nos vemos en una próxima entrega.